honradez, un honor, y que ayer fue ovacionado a lo largo del tiempo que estuvo sobre el terreno. Unos preliminares ciertamente emotivos, bonitos, como correspondían a la propia categoría del homenaje. La selección nacional inglesa de fútbol dio también carácter de gran acontecimiento al partido, cumpliendo una excepción porque nunca el equipo nacional inglés había disputado un partido frente a un equipo de club fuera de las islas. Sones de chistu para recibir a los dos equipos contendientes y en el palco presidencial el lendakari Carlos Garaycoechea, que al final del partido entregaría una placa en recuerdo de la fecha. Chechu sería también saludado con el aurrescu de honor, que dentro de unos instantes captarán nuestras imágenes. El arbitraje corrió a cargo del vizcaíno Urizar Azpitarte. Pero continuemos con los prolegómenos. Las notas inconfundibles de la aurrescu, seguido con interés, sobre todo observen, por los propios jugadores ingleses, desconocedores a buen seguro del folclore vasco. La selección inglesa, que va a jugar todos sus partidos de la primera fase del Mundial 82 en Bilbao, tendrá oportunidad de conocer más de cerca las peculiaridades étnicas de los vascos. Detrás del Dantzari, las jóvenes promesas del Athletic de Bilbao. El testimonio de una cantera que, situada en Lezama, va nutriendo y nutrirá a lo largo de próximas temporadas las filas del histórico club bilbaíno. No solo una gran representación de la afición rojiblanca estuvo en las gradas del remozado San Mamés, sino toda la plantilla absolutamente. Los hombres vestidos de corto, los reservas e incluso quienes por diversas circunstancias no pudieron participar como jugadores en el encuentro. Vemos de espaldas a nosotros a Dani, de Andrés, Cedrún, equipo de técnicos, médicos, etcétera, etcétera. Un día de gran emoción para Rojo, que además contó con la compañía de sus jóvenes vástagos. Un padre feliz y un jugador totalmente realizado en su función futbolística. Al lado de Rojo tenemos a Andoni Zubizarreta, que sería una de las figuras del encuentro. Los sones del Agur Jaunak, seguidos con respeto por público y jugadores. Este cerrado aplauso a la Agur Jaunak, una foto que pasará al buen recuerdo de Chechu Rojo. Y ahí tenemos ya al capitán rojiblanco saludando a Kevin Keegan,
un gran jugador que ayer ofició como el representante mayor de la selección inglesa. Una selección en la que faltaban dos hombres que desde luego tienen casi casi carta de titularidad para el próximo Mundial 82. Uno de ellos, el guardameta Shilton, que hubo de quedarse en Inglaterra por padecer dolencias estomacales. Una baja de última hora, puede decirse. Y otro de ellos, el moreno del Madrid, Larry Cunningham, a quien su partido frente al Kaiserslautern no solo le va a privar de contar con un dinero en su cuenta corriente, sino que también evitó el que estuviera en Bilbao por especial deseo del presidente madridista. Esa es la primera jugada de peligro, con un disparo de Koppel que Urquiaga desvía a córner. El córner sería lanzado sin consecuencias. A lo largo de toda la primera parte, el dominio de la selección inglesa fue prácticamente total. Ahí está Zubizarreta en una primera intervención a disparo de Morley. Aplausos para el portero bilbaíno, que tendremos oportunidad de ver en otro tipo de intervenciones. Como esa, por ejemplo. En esta ocasión fue Koppel quien chutó. Koppel juega en el Manchester United. Es un gran interior derecho. Primer ataque del Athletic de Bilbao. Se mostró a lo largo del primer periodo muy nervioso el equipo de Javier Clemente. Parece como si estuviera disputando un encuentro de competición y además con título por medio. Quizá fuera la entidad de la propia selección inglesa, que salió con mucha fuerza, desplazando muy bien la pelota, moviendo excelentemente a sus hombres, aunque luego, después del descanso, bajaría este sistema de juego. Otra vez Zubizarreta. Ahora el remate fue de Keegan y siguió Koppel. Los mismos protagonistas para la jugada siguiente, tras este banquillo bilbaíno con Purroy en primer plano, pensativo y siguiendo atento el desarrollo del juego. Ese es el defensa lateral derecho Mills, que juega en el Ipswich Town. Y ese Koppel va a servir para que remate Keegan. Pero Zubizarreta, valiente y atento, define el balón. Ahí tenemos a Brooklyn, de West Ham United, y a Morley, a quien evita el remate otra vez a Andoni Zubizarreta. El balón llegará a las mallas tras esta jugada, pero el señor Urizar Azpitarte castigaría la acción con offside. Claro, offside de Reggie, el número 9, el delantero centro de la selección inglesa, que luego en la segunda parte sería sustituido por White, que juega en las filas de Aston Villa. Una bonita jugada de contragolpe con Sarabia disparando y Corrigan despejando. Una pena que el remate posterior de Sola tropezara en el propio Manolo Sarabia. También tuvieron sus hinchas los jugadores de las islas. Ese es Morley. Y el cabezazo perfecto de Reggie, desviado por Zubizarreta. Jugada de peligro por parte de la selección inglesa, que, habremos de insistir, dominó a lo largo de toda la primera parte. El Athletic estaba un poquito atenazado. Desvío de Zubizarreta. Disparo de Robson. Y el gol que no vale porque estaba Keegan en fuera de juego. Protestó bastante Kevin Keegan. Tras un periplo por Alemania, volvió a Inglaterra para jugar en el Southampton. Zubizarreta de nuevo, incansable. Muy bien colocado en todo momento. Y Morley disparando. El gol llegaría en el minuto 37 y medio. Esa falta del liceranzo a Brooklyn, el número 10 del West Ham United, como hemos dicho antes, terminará en un disparo de Kevin Keegan tras el saque en corto, que batirá irremisiblemente a Zubizarreta. Ahí preparan la pelota. Será Robson quien sirva, el número 6. Robson juega en el Manchester United. Y es otro de los casi casi insustituibles en el actual combinado inglés. Observen la astucia de Robson. Y que viene en palma la pelota Kevin Keegan.
Esa es la repetición. Era el 1-0, para entonces quizá resultado demasiado corto, porque como habrán tenido oportunidad de comprobar, las ocasiones en el bando inglés fueron muchas, numerosas, a lo largo de la primera parte. Ese es un buen avance bilbaíno. Acabará con un chut cruzado de Noriega, cuando ya en buena parte de las gradas casi se cantaba el gol. No llegó Manolo Sarabia en última instancia. Faltando muy poco para terminar la primera parte, acosaba el Athletic. Manolo Sarabia ante el Foster. Sola. Noriega. Foster despeja. Vuelve Noriega. Trata de hacer el relevo Argote, pero será finalmente Sola quien dispara. Con ventaja inglesa de 1-0 se llegó al final de la primera parte. El Athletic no estaba dando una impresión buena y la selección inglesa cumplía con lo que se esperaba de ella en muy buena medida. Luego en la segunda parte sería otra cosa, quizás porque los cambios efectuados por Javier Clemente dieron algo más de ritmo al Athletic de Bilbao. Clemente cambiaría para el segundo tiempo a Rojo por Tirapu, a De la Fuente por Purroy y a Sola por Merayo. Minutos 6 y medio, 16 y 24 respectivamente del segundo capítulo del partido. Los jugadores se reintegran a los vestuarios y el público aguarda expectante la segunda parte. Luego de la recaudación habida, puede decirse que Chechu Rojo obtendrá una buena suma de dinero de este su merecido homenaje. Apenas iniciada la segunda parte, Rojo, todavía capitán, con el número 10, sería sustituido. Estamos ya con el balón en juego dentro del segundo periodo. Ese Sargote ayer bastante desdibujado, quizás porque el lateral derecho Mills le marcó bien, o tal vez porque el propio extremo del Athletic de Bilbao se mostró excesivamente nervioso, o no halló el sitio, como en términos taurinos suele decirse cuando un torero no cuadra bien al toro. Lo cierto es que la selección inglesa de la segunda parte no fue muy parecida a la de la primera, pese a que tan solo efectuara un cambio. Se quedó en la caseta Regis y pasó a ocupar el centro del ataque, como queda dicho, White con el número 15. Ahí tenemos a Kevin Keegan. Robson y Zubizarreta. Zubizarreta impresionó a Ron Greenwood, el seleccionador inglés. En general, el Athletic de Bilbao de la segunda parte gustó mucho a Greenwood, que probablemente después del Mundial 82 abandone su puesto en el combinado nacional de Inglaterra. Tiene ya 60 años y por lo visto no quiere más problemas. El fútbol da bastante. Hubo muchas personas vinculadas con el fútbol. Sería muy largo enumerar la presencia de todas ellas, pero podríamos hablar de quien fuera entrenador del Athletic, Ronnie Allen, que sigue muy de cerca no solo el fútbol inglés, entrena al West Bromwich Albion, donde precisamente actúa Regis, el moreno Regis, sino también el fútbol español. Hubo también jugadores de otros equipos de liga de primera división, como Benito, en representación del Real Madrid, Amorortu. En fin, ya decimos que sería larga la lista y vamos a detener nuestra atención en el juego, en lo que se está desarrollando sobre el bien cuidado césped de San Mamés. Es curioso que, pese a la complejidad de las obras que se están llevando a cabo, el césped no note ninguna diferencia en torno a su estado pasado con la estructura anterior. Esto es muy digno de ser tenido en cuenta. El remate de Lucerante, tras el saque de ese córner efectuado por Argot. Eran los primeros minutos de la segunda parte y ya estaba
efectuando ejercicios de calentamiento en la banda, Fernando Tirapo, el hombre que sustituiría a Rojo. Hemos visto un disparo del capitán bilbaíno y ahora se va a proceder al cambio. Minuto 6 y medio, el señor Urizar aprovechando ese saque de banda. Dice que sí al relevo, sale Tirapu y ovación de gala para José Francisco Rojo Arroita. Ovación unánime. Con sencillez, con emoción, por qué no decirlo, da el relevo a Fernando Tirapu. En un momento como este, bueno, es muy difícil decir, ¿no? Son 17 años juntos, reducidos solamente a estos pocos minutos, ¿no? Y tendría que estar mucho tiempo hablando, pero de todas formas estoy muy emocionado, estoy muy contento y, en fin, todas las palabras que tenga son pocas. No es cuestión de censura, sino de que el juego continuaba sobre San Mamés. Con una bonita combinación. Hemos visto a Urquiaga, a Tirapu y a Argote disparando fuera. Vamos a asistir también a una gran jugada de ataque del Athletic de Bilbao. Manolo Sarabia. Goicoechea, centro largo, Noriega hacia atrás. Y Gallego. Puso la pierna Sansón, defensa lateral izquierdo del Arsenal. Ese que va por la pelota y acaba controlando. Atención a otra buena jugada del Athletic de Bilbao, que iba mejorando bastante en la segunda parte. Va a recibir Sarabia, ese. Argote le pide el servicio. Interviene Tirapu. Centro. Noriega. Y vean cómo Sarabia lleva la pelota a gol. Era el tanto del empate. Esta es la jugada repetida. Empate a uno, resultado que con el correr de los minutos sería definitivo. Manolo Sarabia. Tirapu, que interviene por la derecha. Buen remate de Noriega al travesaño. Y qué atento y valiente Sarabia empalma el balón con su testa. Empate a uno. Alegría en los bilbaínos y cierto conformismo en los jugadores ingleses. En este aspecto sí puede decirse que se cumplió lo deseado por Ronnie Allen, que estaba tratando de quedar bien con ambas partes y pronosticó un empate a uno. Naturalmente la selección inglesa tiene mucho más juego y más posibilidades que las mostradas en la segunda parte. Una buena intervención de Zubizarreta, para de Robson. Es quizás la más completa actuación que ha tenido el guardameta bilbaíno, o una de las más completas desde que defiende los colores del Atlético. Otro hombre que destacó fue Urquiaga, el defensa lateral derecho del Athletic de Bilbao. Jugador que demanda un puesto para el Mundial 82 y que hoy será ausencia, lógica por otra parte, en el España-País de Gales, que va a disputarse en el Estadio Luis Casanova a partir de las 8:30 y también transmitido por la primera cadena de televisión española. Concentró muchos hombres en el centro del terreno la selección nacional inglesa, quizá porque es un equipo que realiza muy bien el contragolpe, sobre todo Kevin Keegan, que se mueve por ambas bandas con una extraordinaria velocidad, se constituye en un peligro casi continuo. De ahí que sea muy difícil marcar al jugador del Southampton. Lo hizo y con suerte varia, aunque finalmente se acabó imponiendo Lizeranzu y a veces también Goicoechea. Vamos a ver el lanzamiento de esa falta. También será Keegan quien lo efectúe. Es curioso observar que en el Athletic de Bilbao
también existe esa costumbre cuando el balón está a esas alturas del área. Es una jugada ensayada, no cabe duda. Coppel. Y miren cómo Keegan levanta la pelota por encima del largo. Un constante peligro, Kevin Keegan, que a pesar de su edad, ya ha llegado a la treintena, dio muestras de hallarse en una forma física extraordinaria. Aunque naturalmente se mostrara conservador, casi como el resto de sus compañeros, sobre todo a lo largo de la segunda parte. Recordamos a ustedes que la selección inglesa de fútbol juega en la sede Bilbao-Valladolid, aunque todos sus partidos los efectúe en el campo de San Mamés, teniendo como rivales a Francia, un gran partido en puertas, Checoslovaquia y Kuwait, la auténtica incógnita de este grupo de cuatro. Ya con el empate a uno, el Athletic trataba de deshacerlo, poniendo más voluntad que acierto, y la selección inglesa puso más templanza en su juego. Desde luego, no imprimiendo el ritmo de la primera parte, como fácil es de deducir a tenor de estas imágenes. Goicoechea, capitán desde la marcha de rojo. Y Coppel, un hombre clave en el Manchester United. El disparo de White. Ese es White. Queda dicho que sustituyó a Regis para toda la segunda parte. Son ya los últimos compases del encuentro. Hizo fresco en la tarde-noche de ayer, pero el público permaneció estático en sus asientos hasta que el señor Urizar Azpitarte señalara el final. Un final tan deportivo como el resto del desarrollo, a pesar de que hubiera algunas jugadas en las que sobre todo Kevin Keegan se mostrara quejoso. Tendremos oportunidad de ver un choque frontal con Goicoechea, pero la cosa no fue a mayores. Y está claro que Inglaterra quiere obtener partidarios entre los aficionados al fútbol de Bilbao, de todo el País Vasco. Y en función de ello, obró de una manera plausible. Por cierto, nada más salir al terreno de juego, obsequiaron con balones a los espectadores de San Mamés. Manolo Sarabia, tratando de quebrar a Foster. Lanzamiento de córner, sin consecuencias, porque como decimos, el empate a uno permaneció en el marcador desde el minuto 22 de la segunda parte hasta el final. Kevin Keegan. Balón para Robson. Ese es Brooking. Ahí tenemos a Coppel. Salva la entrada de Argote, pero finalmente cae. Hubo numerosos periodistas e informadores llegados de las Islas Británicas, que no solo estaban pendientes del encuentro, de lo que en San Mamés pasaba, sino de todo el entorno cara al Mundial 82. Por supuesto, visitaron la playa de Reaga, ahora totalmente limpia. No tendrán los compañeros del Herald Tribune la posibilidad de decir que hay porquería sobre Reaga. Aunque hay cosas inamovibles, naturalmente. Brooking va a sacar ese golpe franco. Manolo Sarabia en situación de defensa y Urquiaga despejando fuera de banda. Nueva incursión del equipo británico. Bien cerrado el Athletic. Balón para Morley. Y salida en contraataque a cargo de Miralles. Pero Javier Señal, observen el cabezazo. Goicoechea y Keegan. Las protestas del capitán inglés, respondidas de esa forma, no muy ortodoxa ciertamente, por parte del capitán rojiblanco. Aquí no ha pasado nada, dicen Foster y White. Hay serenidad en unos y ciertos nervios en otros, observen a Mirallo. Pero ya la suerte estaba echada, ya el empate a uno era casi casi una presunción en todos y cada uno de los que nos hallábamos
viendo este partido, que tuvo sus fases de interés y otras de cierta aburrimiento. Qué bien despejó Zubizarreta. Es un nuevo peligro sobre su portería. El disparo fue de Robson. Y estamos ya en el límite del partido. Mills ha tapado a rebote, pero aquí el señor Urizar dice que todo se ha terminado. Fin del encuentro, fin de un emotivo homenaje, fin de 90 minutos, donde se vio buen fútbol y el ya casi obligado intercambio de camisolas como buen recuerdo de un 23 de marzo en que toda una afición rindió tributo y homenaje a todo un capitán.